Thank you.
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Vedanta Sri Vasudeva Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Vamos a leer el Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Rupa Goswami. Traducciones, significados, posibilidad de gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este es el verso número 1 del capítulo. Vrindavaniyam rasakeli vartam Vrindavaniyam rasakeli vartam Kalena luktam nija shaktim utkaham Kalena luktam nija shaktim utkaham Sanchaya rupe vyatanot punaksa Sanchaya rupe vyatanot punaksa Prabhur vidau prakiva loka srishtim Vrindavaniyam rasakeli vartam Vrindavaniyam rasakeli vartam Kalena luktam nija shaktim utkaham Kalena luktam nija shaktim utkaham Sancharya rupe vyatanot punaksa Sancharya rupe vyatanot punaksa Prabhur vidau prak iva loka srishtim Prabhur vidau prak iva loka srishtim Vrindavaniyam rasakeli vartam Vrindavaniyam rasakeli vartam Kalena luktam nija shakti mutkaham Kalena luktam nija shakti mutkaham Sancharya rupe vyatanot punaksa Sancharya rupe vyatanot punaksa Prabhur vidau prak iva loka srishtim Prabhur vidau prak iva loka srishtim Vrindavaniyam Vrindavaniyam En relación con Vrindavan. En relación con Vrindavan. Rasakeli vartam. Rasakeli vartam. Conversaciones acerca de los pasatiempos de Sri Krishna. Kalena. Kalena. Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Luktam. Luktam. Perdidas. Perdidas. Nijashaktim. Nijashaktim. Su potencia personal. Su potencia personal. Utkaham. Utkaham. Estando muy deseoso. Estando muy deseoso. Sancharya. Sancharya. Infundiendo. Infundiendo. Rupe. Rupe. En Rupa Goswami. En Rupa Goswami. Vyatanot. Vyatanot. Manifestó. Manifestó. Punaha. Punaha. De nuevo. De nuevo. Saha. Saha. El. El. Prabhu. Prabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vidhau. Vidhau. Al Señor Brahma. Al Señor Brahma. Prak Iva. Prak Iva. Como en el pasado. Como en el pasado. Loka Srishtim. Loka Srishtim. La creación de la manifestación cósmica. La creación de la manifestación cósmica.
Antes de la creación de esta manifestación cósmica, el Señor iluminó el corazón del Señor Brahma con las instrucciones para la creación y manifestó el conocimiento védico. De la misma manera, el Señor, deseoso de revivir los pasatiempos de Vrindavan del Señor Krishna, impregnó el corazón de Rupa Goswami con poder espiritual. Por su poder, Srila Rupa Goswami pudo revivir las actividades de Krishna en Vrindavan, actividades casi perdidas para la memoria. De esa manera, él, el Señor, difundió la conciencia de Krishna en todo el mundo. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu no dejó una escritura o literatura. Lo que tenemos es el Shikshashtaka, son 8 instrucciones que en realidad engloban todo el proceso del servicio devocional desde el principio, de Sarana Bhakti hasta Prema Bhakti. Pero él instruyó especialmente a Rupa Goswami y a Sanatana Goswami a escribir libros describiendo los detalles del servicio devocional. Entonces, vamos a empezar con el texto 114. We'll begin with 114 of the text of chapter 19 of Madhya Lila. Debido a que en Prayag había grandes multitudes, Chaitanya Mahaprabhu fue a un lugar llamado Dashashwamedha Ghat. Ahí el Señor instruyó a Sri Rupa Goswami y le dotó de poder en la filosofía del servicio devocional. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó a Sri Rupa Goswami el límite más elevado de la verdad acerca del Señor Krishna, la verdad acerca del servicio devocional y la verdad acerca de las melosidades trascendentales que culminan en el amor conyugal entre Radha y Krishna. Por último, habló a Rupa Goswami acerca de las conclusiones finales del Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó a Rupa Goswami todas las conclusiones que él había escuchado de Ramananda Rai y le dotó del poder necesario para entenderlas. Entrando en el corazón de Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dotó del poder de comprender adecuadamente las conclusiones de todas las verdades e hizo de él un devoto experimentado cuyas conclusiones concordaban perfectamente con los veredictos de la sucesión discipular. De ese modo, Sri Rupa Goswami fue dotado de poder por Sri Chaitanya Mahaprabhu en persona. Kavikarna Pura, el hijo de Shivananda Sen, en su libro Chaitanya Chandrodaya, ha narrado con todo detalle el encuentro entre Sri Rupa Goswami y Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y ahora viene la cita, una parte de ese libro. Con el paso del tiempo, las noticias trascendentales de los pasatiempos de Krishna en Vrindavan se habían perdido casi por completo. Para formular explícitamente esos pasatiempos trascendentales, Sri Chaitanya Mahaprabhu dotó de poder a Srila Rupa Goswami y a Sanatana Goswami, dándoles el néctar de su misericordia para cumplir con esa misión en Vrindavan. Desde el mismo comienzo, Srila Rupa Goswami sentía una profunda atracción por las cualidades trascendentales de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por ello, fue liberado para siempre de la vida familiar. Srila Rupa Goswami y su hermano menor Vallabha fueron bendecidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aunque el Señor estaba situado en el plano trascendental, en su forma trascendental eterna, en Prayag habló a Rupa Goswami del amor extático trascendental por Krishna. Después, el Señor le abrazó con mucho cariño y le concedió toda su misericordia. En verdad, Srila Rupa Goswami, el amigo querido de Swarup Damodar, era la réplica exacta de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y el Señor sentía por él un afecto muy, muy grande.
con personificación del amor extático de Sri Chaitanya Mahaprabhu, por favor, apagar todos esos aparatos. A ver, ¿dónde estoy? Vamos a empezar de nuevo. En verdad, Srila Rupa Goswami, el amigo querido de Swarup Damoda, era la réplica exacta de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y el Señor sentía por él un afecto muy, muy grande. Como personificación del amor extático de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami era por naturaleza muy hermoso. Él siguió con sumo cuidado los principios enunciados por el Señor y era una persona competente para explicar de la forma correcta los pasatiempos del Señor Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu extendió su misericordia a Srila Rupa Goswami para que éste pudiese ofrecer servicio escribiendo obras literarias trascendentales. Esa es la cita. Y sigue, seguimos con Krishna Das Kaviraj Goswami. De ese modo, el poeta Kavi Karnapura ha descrito en varios pasajes las características de Srila Rupa Goswami. También ha dejado un relato de cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu concedió su misericordia sin causa a Srila Rupa Goswami y a Srila Sanatan Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó 10 días en Prayag. Allí instruyó a Rupa Goswami dotándole de la potencia necesaria. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: mi querido Rupa, escúchame por favor. Es imposible hacer una explicación completa del servicio devocional. Por eso simplemente estoy tratando de darte un resumen de sus características. El océano de las melosidades trascendentales del servicio devocional es tan grande que nadie puede calcular su largo y su ancho. Sin embargo, para ayudarte a saborearlo, trataré de darte una gota. O sea, no podemos ni imaginarnos qué grande y todo lo que hay dentro de ese océano, como Anandam Univardhanam, un océano que no solamente es fijo, sino en realidad aumenta. Y lo que vamos a tener aquí y lo que luego tenemos de las obras de Srila Rupa Goswami es una gotita de este océano. Entonces ahora vamos a empezar, o sea, Chaitanya Mahaprabhu empieza a darle a Rupa Goswami una visión global de la filosofía Vaishnava en realidad. Y empieza con algo muy global general, que en este universo hay un número ilimitado de entidades vivientes en 8.400.000 especies y todas ellas vagan en el universo. O sea, en realidad hay, la cantidad no se puede calcular, son billones y trillones y pues puedes poner ahí los ceros que quieras, hay más. Pero todos ellos caen en 8.400.000 categorías. El tamaño de la entidad viviente se explica que es la 10.000ª parte, la punta de un cabello. Esa es la sutil naturaleza original de la entidad viviente. Y ahora viene una cita de los Upanishads. Si después de dividir la punta de un cabello en 100 partes, tomamos una de esas partes y la dividimos de nuevo en 100 partes, esa pequeñísima medida muestra el tamaño de las innumerables entidades vivientes. Todas ellas son chitkana, partículas de espíritu y no materia. Aquí en esa imagen, si alguien se fija, hay una estrellita en cada cuerpo que anda por ahí. Y eso es el chitkana, la partícula de espíritu. Y en el Bhagavatam, 11º canto, Krishna dice: de entre las partículas diminutas, yo soy la entidad viviente. Claro, Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, Krishna dice en Bhagavad Gita que todas las entidades vivientes son mis partes integrales. Entonces,
cualitativamente no hay diferencia. Las innumerables entidades vivientes pueden dividirse en dos clases, las que pueden moverse y las que no pueden moverse. Entre las entidades vivientes que pueden moverse están los aves, los acuáticos y los animales, y insectos y peces y quién sabe. Bueno, 8 millones, ¿eh? Porque, y luego están, no, 8 millones no, pero bueno, vamos a ver. Los que no se pueden mover, aquí vemos son los que pueden moverse, los que no se pueden mover son las plantas, árboles, piedras, etc. Aquí tenemos algunos de estos. Y Srila Prabhupada, vamos a ver el significado. Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu está dando enseñanzas claras de cómo las entidades vivientes viven bajo distintas condiciones. Los árboles, las plantas y las piedras no pueden moverse, pero aún así deben considerarse entidades vivientes, chispas espirituales. En los cuerpos de los árboles, las plantas y las piedras está presente el alma. Son entidades vivientes. La misma chispa espiritual está en las entidades vivientes móviles, como las aves, los acuáticos y los animales. Y como se afirma en este verso, hay entidades vivientes que pueden volar, nadar y caminar. También tenemos que concluir que hay entidades vivientes que pueden moverse por dentro del fuego y del éter. Las entidades vivientes tienen distintos cuerpos materiales compuestos de tierra, agua, aire, fuego y éter. La palabra Tarmadye significa dentro del universo. Todo el universo material está compuesto de 5 elementos materiales. No es cierto que las entidades vivientes vivan solamente en este planeta y no en otros. Esa conclusión entra en completa contradicción con los Vedas. Como se afirma en Bhagavad Gita 2.24, Acheryoyam Adayoyam Akleryoshosha Evacha Nityak Sarvagatastanu Acharoyam Sanatana. El alma es, esa alma individual es irrompible, insoluble, y no se la puede quemar ni secar. Es eterna, omnipresente, inmutable, inamovible y eternamente la misma. Cuando se pone aquí omnipresente, eso es sarvagata, stano, que pueden estar en todas partes, en que estamos omnipresentes. Pero el alma puede estar en cualquier parte, no hay limitación material. El alma no tiene nada que ver con los elementos materiales. Todo elemento material se puede cortar en pedazos, especialmente la tierra. Y la entidad viviente, sin embargo, no puede ser ni quemada ni cortada en pedazos. Por lo tanto, puede vivir dentro del fuego. De ese modo, podemos concluir que también en el sol hay entidades vivientes. ¿Por qué se iba a negar a las entidades vivientes que vivieran en alguno de los planetas? Según los Vedas, las entidades vivientes pueden vivir en todas partes, en la tierra, en el agua, en el aire y en el fuego. Cualquiera que sea la condición en que se encuentre, la entidad viviente es inmutable, stanu. La conclusión que se extrae de las palabras de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de la Bhagavad Gita es que las entidades vivientes existen en todas partes y en todos los universos, repartidas en forma de árboles, plantas, acuáticos, aves, seres humanos, etc. Ahora seguimos con la enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entre las entidades vivientes, el número de las que se conocen como seres humanos es muy escaso. Aún así, en esa categoría pueden hacerse subdivisiones, pues hay muchos seres humanos incultos, como los mlechas, los pulindas, los baudas y los shavaras. Y aquí tenemos estos. A la izquierda arriba, estos son los mlechas. A la derecha no está, a la derecha no está. Aquí, ahí arriba. Los que supuestamente son muy cultos, bien vestidos, eruditos en poesía y música y pintura y tienen, ¿no?, cultura, etc. Pero son mlechas y yavanas la mayoría, o sea, son comedores de carne y no siguen los principios védicos.
Luego están los Pulindas, que son aborígenes. Los Bauras, los seguidores de Buda. Y los Shavaras, que son... cazadores de cerdos. No. Cazadores. 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 Que viven en las montañas. Tribus de las montañas. Ahora, a la siguiente sección. Dentro de los seres humanos se considera civilizados a aquellos que siguen los principios védicos. Pero no es así como parece. Casi la mitad de ellos, todo se queda en palabras. Como yo, soy creyente pero no practicante. Muy típico. Pues ellos cometen todo tipo de actividades pecaminosas en contra de esos principios védicos. A esa gente no les importan los principios regulativos. O sea, creyentes quizás, pero no practicantes. Dentro de los seguidores, dentro de muchos millones de esos, dentro de los seguidores del conocimiento védico, la mayoría siguen el proceso de las actividades fruitivas y hacen diferencia entre buenas obras y malas obras. Dentro de muchos de esos trabajadores fruitivos sinceros, tal vez uno sea realmente sabio. O sea, la mayoría son karmis. Karma, sí, bueno o malo, normalmente se intenta, si son seguidores del conocimiento védico, karma kanda, intentan actuar de tal manera que se pueden elevar a planetas superiores y disfrutar más aún. Y al final, cuando se cansa alguien, uno quizás puede volverse sabio, un gyani. Ahora, de entre muchos millones de esos sabios, tal vez uno esté realmente liberado, mukta. Y de entre muchos millones de personas así liberadas, es muy difícil encontrar a un devoto puro del Señor Krishna. Ahora vamos a ver. El devoto del Señor Krishna está libre de deseos y debido a ello es pacífico. Los trabajadores fruitivos desean el disfrute material, los gyanis desean la liberación y los yogis desean opulencia material. De modo que todos ellos están llenos de deseos de disfrute y no pueden alcanzar la paz. Texto 150. Todo Oh gran sabio, eso es una cita de Srimad Bhagavatam, sexto canto. Dentro de muchos millones de personas liberadas de la materia y libres de la ignorancia, y dentro de muchos millones de siddhas que prácticamente han alcanzado la perfección, difícil es encontrar un devoto puro de Narayana. Solo ese devoto está realmente satisfecho y vive completamente en paz. Significado de Srila Prabhupada. Este verso es una cita de Srimad Bhagavatam 6.14.5. El Narayana Parayana, el devoto del Señor Narayana, es la única persona bienaventurada. Quien llega al nivel de Narayana Parayana ya está liberado del cautiverio material y posee todas las perfecciones del yoga. Mientras no lleguemos al nivel de Narayana Parayana, y superemos el plano de Bhukti Mukti Siddhi, de disfrute, ansia de la liberación y esos yoga siddhis, no podremos estar plenamente satisfechos. Esa es la etapa devocional pura. Añabilashita shunyam jnana kangama realmitam anakuriena krishnanu shilanam bhakti uttama. Aquel cuyo único deseo es Krishna, y no está influenciado por el proceso de Jnana Marga, el cultivo de conocimiento, se libera realmente de la ignorancia. Una persona de primera clase es aquella que no se halla bajo la influencia del karma, las actividades fruitivas, ni del yoga, el poder místico, y depende sencillamente de Krishna y está satisfecha en su servicio devocional. Según el Srimad Bhagavatam 6.17.28, Narayana Paraksarve Nakutashchana Bibhyati. Esa persona nunca siente temor de nada. Para él, el cielo y el infierno son lo mismo. Ahora vamos a un verso clave y lo podemos
repetir juntos y memorizarlo si todavía no lo tenemos memorizado. Brahmanda Brahmite con Bhagyavan Jiv. Brahmanda Brahmite con Bhagyavan Jiv. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bhiv. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bhiv. Brahmanda Brahmite con Bhagyavan Jiv. Brahmanda Brahmite con Bhagyavan Jiv. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bhi. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bhi. Las entidades vivientes vagan por todo el universo conforme a su karma. Unas se elevan a los sistemas planetarios superiores, mientras otras descienden a los mismos planetarios inferiores. De los muchos millones de entidades vivientes que vagan por el universo, solo la que es muy afortunada recibe, por la gracia de Krishna, la oportunidad de relacionarse con un maestro espiritual genuino. Por la misericordia de Krishna y el maestro espiritual, esa persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional. Significado. Cuando hablamos de Brahmanda, nos referimos al universo entero o al conglomerado de muchos millones de universos. En todos los universos hay incontables planetas, y en esos planetas, en el aire, sobre el suelo y en el agua, hay un sinnúmero de entidades vivientes. Por todas partes hay millones de trillones de entidades vivientes, y todas ellas están ocupadas por Maya, en sufrir o disfrutar de los resultados de sus actividades fruitivas vida tras vida. Esa es la situación de las entidades vivientes condicionadas por la materia. Entre muchas de esas entidades vivientes, aquellas que es muy afortunada, Bhagavan, entra en contacto por la gracia de Krishna con un maestro espiritual genuino. Krishna está en el corazón de todos, y cuando alguien desea algo, Krishna le satisface el deseo. Si por casualidad o por fortuna una entidad viviente entra en contacto con el movimiento para la conciencia de Krishna y desea relacionarse con ese movimiento, Krishna, que está en el corazón de todos, le da la oportunidad de conocer a un maestro espiritual genuino. Eso se denomina Guru Krishna Prasad. Krishna está dispuesto a conceder su misericordia a todas las entidades vivientes, y tan pronto como una entidad viviente desea la misericordia del Señor, el Señor de inmediato le da la oportunidad de conocer a un maestro espiritual genuino. Krishna y el maestro espiritual fortalecen a esa afortunada persona. Krishna le ayuda desde dentro y el maestro espiritual desde fuera. Ambos están dispuestos a ayudar al ser vivo sincero a liberarse del cautiverio material. La vida de Narada Muni nos muestra cómo se puede llegar a ser tan afortunado. En su vida anterior, Narada Muni había nacido como hijo de una sirvienta. Aunque no había nacido en una posición prestigiosa, su madre tuvo la fortuna de ocuparse en servir a unos Vaishnavas. Mientras esos Vaishnavas descansaban durante el periodo de Chaturmasya, el niño Narada aprovechó la oportunidad para ocuparse en su servicio. Sintiendo compasión del niño, los Vaishnavas le ofrecieron los remanentes de su comida. Así, sirviendo a esos Vaishnavas y obedeciendo sus órdenes, el niño fue objeto de su compasión, y por la misericordia de los Vaishnavas, de la que ni siquiera era consciente, poco a poco llegó a ser un devoto puro. En la vida siguiente fue Narada Muni, el más excelso de los Vaishnavas y el importante guru y acharya de los Vaishnavas. Siguiendo los pasos de Narada Muni, el movimiento para la conciencia de Krishna ofrece servicio a la humanidad, dando a todos la posibilidad de entrar en contacto con Krishna. La persona afortunada establece una estrecha relación con ese movimiento.
Entonces, por la gracia de Krishna, su vida es un éxito. El amor por Krishna, Krishna Bhakti, está latente en todos y en contacto con buenos devotos se revela, como se afirma en el Chaitanya Charitamrita 22.107 de Madhyalila, Nitya Siddha Krishna Prema Sarya Kamunoi, Shravanari Shurachite Karoye Udoi. El servicio devocional que se ofrece a Krishna está latente en todos. Por el simple hecho de relacionarse con devotos, escuchar sus buenas instrucciones y cantar el mantra Hare Krishna, ese amor latente por Krishna se revela. De ese modo se adquiere la semilla del servicio devocional, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Y aquí está ya la semilla plantada, regada, y poco a poco saldrá la plantita. En el verso 151, Chaitanya Mahaprabhu le dice a Rupa Goswami, la persona que recibe la semilla del servicio devocional debe cuidar de ella, sembrándola en el corazón y haciendo de jardinero. Si la va regando con el proceso de Shravana y Kirtana, escuchar y cantar, la semilla comenzará a germinar. Como cualquier semilla. Si se pone en condiciones adecuadas, con la tierra buena, es que parece un buen abono. Un poco de sol, un poco de agua y proteger. Bueno, luego hablaremos de la protección contra animales y otras cosas que pueden dañarla. Entonces, crecerá. Significado de Srila Prabhupada. Vivir con devotos o vivir en un templo significa estar en contacto con el proceso de Shravana Kirtana. A veces los devotos neófitos piensan que pueden seguir adelante con el proceso de Shravana Kirtana sin adorar a la deidad. Pero esa práctica de Shravana Kirtana es para devotos muy avanzados como Haridas Thakur, que se ocupaba en el proceso de Shravana Kirtana sin adorar a la deidad. Sin embargo, no hay que hacer falsas imitaciones de Haridas Thakur y dejar de lado la adoración de la deidad para tratar de ocuparse en Shravana Kirtana. Eso no está al alcance de los devotos neófitos. Por desgracia, hay muchos de estos hoy en día que, bueno, ¿qué hablar de adorar la deidad? Tampoco leer los libros, las escrituras, o seguir las otras prácticas del servicio de sadhana, sino simplemente sentir el bhav en el corazón y cantar. Nos juntamos a cantar y sentir el bhav. No, señores, señoras, no funcionará. Sin más, vamos a seguir. La palabra Guru Prasad indica que el maestro espiritual es muy misericordioso al conceder al discípulo el don del servicio devocional. Ese es el insuperable regalo que el maestro espiritual puede ofrecer. Quienes han vivido una vida piadosa son candidatos para recibir el beneficio supremo de la vida y, para conceder ese beneficio, la Suprema Personalidad de Dios envía a su representante a impartir su misericordia. Dotado con la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, el Maestro Espiritual lleva esa misericordia a quienes son elevados y piadosos. Así, el Maestro Espiritual enseña a sus discípulos a ofrecer servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Eso se denomina Guru Kripa. Krishna Prasad, la misericordia de Krishna, consiste en que él envía un maestro espiritual genuino al discípulo que lo merece. Por la misericordia de Krishna, el alma condicionada encuentra al maestro espiritual genuino y por la misericordia del maestro espiritual, el discípulo adquiere una formación completa en el servicio devocional del Señor. Bhakti Lata Bija significa la semilla del servicio devocional. Todo tiene una causa original, una semilla. Para toda idea, programa, plan o dispositivo es necesario en primer lugar meditar en ese plan. Eso es lo que se llama Bija, la semilla.
los métodos, reglas y regulaciones mediante los cuales adquirimos una formación perfecta en el servicio devocional forman la Bhakti Lata Bija, la semilla del servicio devocional. Esa Bhakti Lata Bija se recibe del maestro espiritual por la gracia de Krishna. Ojo, hay otras semillas llamadas Anyabilash Bijas, entre las que se encuentran la Karma Bija o la Jnana Bija. Quien no sea lo bastante afortunado para recibir la Bhakti Lata Bija de parte del maestro espiritual, cultivará en cambio semillas como la Karma Bija, la Jnana Bija o la Bija política, social, filantrópica, Facebook Bija o Instagram Bija o Netflix Bija o YouTube. Hay mucho YouTube, bueno, YouTube hay de todo. La Bhakti Lata Bija, sin embargo, es diferente de esas otras Bijas. Solo se puede recibir por la misericordia del maestro espiritual. Para recibir la Bhakti Lata Bija es pues necesario satisfacer al maestro espiritual, ya sea Prasada, Bhagavat Prasada. La Bhakti Lata Bija es el origen del servicio devocional. Si no se satisface al maestro espiritual, se obtiene la Bija, la causa originaria del karma, del jnana, del yoga, etc., sin el beneficio del servicio devocional. Pero la persona fiel a su maestro espiritual obtendrá la Bhakti Lata Bija. Esa Bhakti Lata Bija se recibe cuando el maestro espiritual da la iniciación. Tras recibir la misericordia del maestro espiritual, se deben repetir sus enseñanzas, y eso es lo que se denomina Shravana Kirtana, escuchar y cantar. Quien no ha escuchado debidamente de labios del maestro espiritual, o quien no sigue los principios regulativos, no está capacitado para cantar Kirtan, que incluye no solamente cantar, como cantar, sino hablar sobre Krishna. Todo lo que sale de la boca debe ser kirtan. Así lo explica la Bhagavad Gita 2.41, Veva Sayamika Buriya Ekeha Kurunandana. Quien no ha escuchado con atención las instrucciones del maestro espiritual no está capacitado para cantar o predicar el servicio devocional. Después de recibir instrucciones del maestro espiritual, es necesario regar la Bhakti Lata Bija. Verso 153. A medida que se riega la Bhakti Lata Bija, la semilla germina y la enredadera crece hasta el punto de atravesar las paredes del universo e ir más allá del río Virajaya, que se encuentra entre el mundo espiritual y el material. Llega a Brahmaloka, la refugencia de Brahman, y atravesando ese estrato llega al cielo espiritual y al planeta espiritual Goloka Vrindavan. Significado: por lo general, las enredaderas se refugian en grandes árboles. Pero la Bhakti Lata Bija, como enredadera de la energía espiritual, no puede refugiarse en ningún planeta material. Pues en ningún planeta material hay árboles que la enredadera Bhakti Lata puede utilizar como refugio. En otras palabras, el servicio devocional no se puede utilizar con ninguna finalidad material. El único objetivo del servicio devocional es la suprema personalidad de Dios. A veces, personas de escaso conocimiento sostienen que el bhakti también se puede aplicar a cosas materiales. En otras palabras, dicen que se puede ofrecer servicio devocional al propio país o a los semidioses. No es así. El servicio devocional puede ofrecerse únicamente a la suprema personalidad de Dios y está más allá de la esfera material. Entre la naturaleza espiritual y material hay un río, un océano causal, y ese río está libre de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Por ello recibe el nombre de Virajaya. El prefijo vi significa vigata, completamente erradicada,
y Rajas significa la influencia del mundo material. En ese nivel, la entidad viviente está completamente libre del enredo material. Para los gyanis que quieren fundirse en la refulgencia del Brahman, existe Brahmaloka. La Bhakti Lata, sin embargo, no tiene refugio alguno en el planeta, en el mundo material, ni tampoco en Brahmaloka, pese a que Brahmaloka está más allá del mundo material. La Bhakti Lata crece hasta que llega al cielo espiritual donde está situado Goloka Vrindavan. Situado en el corazón y regada con Shravana Kirtana, la enredadera del Bhakti sigue creciendo. De ese modo alcanza el refugio del árbol de deseos de los pies del loto de Krishna, que está situado eternamente en el planeta Goloka Vrindavan, en la región más elevada del cielo espiritual. Significado. Brahma Samhita dice: Ananda Chinmaya Rasa Patavita Avis Tariya Eva Nijarupa Taya Kalavi Goloka Eva Nivasatya Kilatma Bhuto Govinda Mani Purushantama Hangvajami. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, pero reside en su propio reino Goloka con Radha, que se asemeja a su propia figura espiritual y personifica la potencia extática, la divinidad. Tienen como compañeras a las amigas íntimas de ella, que personifican expansiones de su forma corporal y que están imbuidas y penetradas de la raza espiritual perennemente dichoso. En el mundo espiritual, la suprema personalidad de Dios Krishna se ha expandido por medio de su potencia espiritual. Él tiene su forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, Satchidananda Vigraha, y en el planeta Goloka Vrindavan, todo es una expansión espiritual de su Satchit Ananda. Allí todos son de esa misma potencia, Ananda Chinmaya Rasa. La relación entre la suprema personalidad de Dios y su servidor es Chinmaya Rasa. Krishna, quienes le acompañan, y sus enseres son de la misma potencia Chinmaya. De ese modo, la suprema personalidad de Dios se expande por todo el mundo espiritual, y cuando esa potencia Chinmaya se expande a través de la potencia material, se vuelve omnipresente. La idea es que la suprema personalidad de Dios, aunque existe en su propio planeta Goloka Vrindavan, está presente también en todas partes. Anantarasta Paramanu Chayantarastam. Él está presente en todos los universos, aunque son innumerables, y está también presente en el átomo. Ishvara Sarvabhutanam Hridesha Jungatishtati. Él está también presente en el corazón de todas las entidades vivientes. Esa es su potencia que todo lo penetra. Goloka Vrindavan es el planeta más elevado del mundo espiritual. Para llegar al mundo espiritual, después de atravesar la cubierta del universo material, es necesario pasar a través de Brahmaloka, la refugencia espiritual. Entonces se puede llegar al planeta Goloka Vrindavan. En el mundo espiritual hay también otros planetas llamados planetas Vaikuntas, en los cuales se adora al Señor Narayana en actitud de respeto y reverencia. En esos planetas predomina Shanta Rasa, y algunos de los devotos se relacionan con la suprema personalidad de Dios en la velocidad de servidumbre, Dasya Rasa. En lo que a la velocidad de fraternidad se refiere, esa raza está representada en Vaikuntha por Gaurava Sakya, la amistad con respeto y reverencia. El otro raza de fraternidad que se manifiesta en forma de Vishramba, amistad en el plano de igualdad, se da en el planeta Goloka Vrindavan. Por encima está el servicio al Señor en actitud de Vatsalya Rasa, amor paternal, y por encima de todo está la relación con el Señor en actitud de Madhurya Rasa, amor conyugal. Esos cinco razas se manifiestan plenamente en el mundo espiritual, en la relación que cada devoto tiene con el Señor. Así pues, en el mundo espiritual, la enredadera Bhakti Lata encuentra reposo a los pies del loto de Krishna. El verso 155.
En el planeta Goloka Vrindavan, la enredadera crece mucho y produce el fruto del amor por Krishna. El jardinero, aunque sigue en el mundo material, riega continuamente la enredadera con el agua de escuchar y cantar. Significado. En Goloka Vrindavan, los devotos tienen relaciones muy íntimas con la Suprema Personalidad de Dios. El devoto se ocupa en el servicio del Señor con gran amor extático. Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestó personalmente ese amor en sus enseñanzas a las personas que viven en el mundo material. El fruto de la enredadera devocional es el deseo puro de servir y complacer los sentidos de la Suprema Personalidad de Dios. Krishnendriya Priti Icha Dare Prema Nam. Adilila 465. En el mundo espiritual, el único deseo del devoto es complacer los sentidos de la Suprema Personalidad de Dios. Las almas condicionadas del mundo material no pueden ni entender ni apreciar el hecho de que el devoto puro se encuentra en el mundo material, puede ofrecer servicio íntimo al Señor, llevado por sentimientos de amor extático y ocuparse constantemente en complacer los sentidos del Señor Supremo. Aunque se le ve en el mundo material, el devoto puro está siempre ocupado en el servicio íntimo del Señor. Esto no puede entenderlo un devoto neófito común y corriente. Por esa razón, las escrituras dicen, Vaishnaver Kriya Mudra Vigyehana Bujai. Ni siquiera los sabios eruditos del mundo material pueden entender las actividades del Vaishnava puro. Y ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a cantar un bhajan de Bhaktivinoda Thakur, una canción muy, muy, muy sencilla sobre el Señor cantando el Mahamantra. Y la traducción es la siguiente. El Señor Gaurasundara canta con una voz muy dulce. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ya sea que eres un jefe de familia o un sannyasi, canta constantemente Hari Hari. Ya sea que estás feliz o angustiado, no olvides este canto. Solo llena tus labios con el Hari Nam, el santo nombre del Señor. Estás enredado en la red de Maya y obligado a trabajar infructuosamente. Ahora has obtenido plena conciencia en la forma humana de vida, así que canta los nombres de Radha Madhava. Tu vida puede terminar en cualquier momento y no has servido al Señor de los sentidos Rishikesh. Sigue ese consejo de Bhaktivinoda Thakur. Solo una vez saborea el néctar del santo nombre. Y ya está. Todo está ahí. Si seguimos estos consejos, perfecto. Oh,
Thank you.
enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu a Rupa Goswami. Estamos en una segunda parte, hemos terminado con la, digamos, parte positiva de la Bhakti Lata Bija. Y ahora viene una parte un poco complicada, porque puede haber una entidad viviente como esta. Ay, 156. Si el devoto comete una ofensa a los pies de un Vaishnava mientras está cultivando la enredadera del servicio devocional en el mundo material, su ofensa se compara a un elefante enloquecido que arranca la enredadera y la rompe. De ese modo, las hojas de la enredadera se secan. Significado. La actitud devocional aumenta cuando nos relacionamos con un Vaishnava. Tal de la Charana Sevi Bhakta Sanevas, Janame Janame Hoy, Ehi Abhilash. Con su ejemplo personal, Narottam Das Thakur pone de relieve que el devoto siempre debe acordarse de complacer a la Acharya que le ha precedido. Los Goswamis están representados por el maestro espiritual. Nadie puede ser acharya, maestro espiritual, sin seguir estrictamente la sucesión discipular de los acharyas. Quien realmente sea sincero en avanzar en el servicio devocional no debe tener otro deseo que satisfacer a los acharyas anteriores. Echaigo shaya muy tardas. Debemos pensar siempre en nosotros mismos como sirvientes del sirviente de los acharyas y, pensando de ese modo, vivir en compañía de los Vaishnavas. En cambio, es muy peligrosa la posición de quien piensa que ya es muy maduro y que puede vivir separado de la compañía de los Vaishnavas y de ese modo abandona los principios regulativos debido a que ha ofendido a un Vaishnava. Las ofensas contra el santo nombre se explican en el Adilila 8.24. Abandonar los principios regulativos y vivir conforme a los propios caprichos se compara a un elefante enloquecido que arranca con fuerza la Bhakti Lata y la rompe en pedazos. De ese modo, la Bhakti Lata se marchita. Esa ofensa se comete especialmente cuando se desobedecen las instrucciones del maestro espiritual. Eso se denomina Guru Avagya. El devoto debe, por tanto, ser muy cuidadoso de no desobedecer las instrucciones del maestro espiritual y de ese modo ofenderle. Tan pronto como nos desviamos de las instrucciones del maestro espiritual, estamos comenzando a arrancar la Bhakti Lata y poco a poco acaban por secarse todas las hojas. Verso 157. El jardinero debe defender la enredadera levantando un vallado alrededor de manera que el poderoso elefante de las ofensas no puede entrar. Significado. El devoto debe proteger el crecimiento de la planta de Bhakti Lata rodeándola de un vallado. El devoto neófito debe protegerse rodeándose de devotos puros. De ese modo no dará al elefante loco la posibilidad de arrancar su enredadera Bhakti Lata. Relacionarse con no devotos es dejar suelto al elefante enloquecido. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho, Asat Sangatyag e Vaishnava Char. Lo más importante para el Vaishnava es abandonar la compañía de no devotos. Por ello el devoto supuestamente maduro comete una gran ofensa cuando abandona la compañía de los devotos puros. El ser humano es un animal social, y si abandona la compañía de los devotos puros, tendrá que relacionarse con no devotos, asatsanga. Por entrar en contacto con no devotos y ocuparse en actividades no devocionales, el supuesto devoto maduro caerá víctima de la ofensa del elefante enloquecido. Esa ofensa arrancará rápidamente todo lo que pueda haber crecido. Por lo tanto, debemos poner mucho cuidado en defender la enredadera levantando una valla alrededor, es decir, siguiendo los principios regulativos y relacionándonos con devotos puros.
Si algún devoto piensa que en la Asociación para la Conciencia de Krishna hay muchos pseudo-devotos y no devotos, aún así debe continuar con firmeza en la asociación. Si piensa que los miembros de la asociación no son devotos puros, puede mantener una relación directa con el maestro espiritual, a quien debe consultar en caso de duda. Sin embargo, si no sigue las instrucciones del maestro espiritual relativas a los principios regulativos y al proceso de cantar y escuchar el santo nombre del Señor, no podrá llegar a ser un devoto puro. Las invenciones de la mente nos llevan a caer. Quien se relaciona con no devotos rompe los principios regulativos y de ese modo se pierde. 158. A veces, con la enredadera del servicio devocional, crecen plantas indeseables, como las enredaderas de los deseos de disfrute material y obtener la liberación del mundo material. Hay una ilimitada variedad de plantas indeseables. Algunas plantas innecesarias que crecen con la enredadera del bhakti son las enredaderas del comportamiento inaceptable en quienes tratan de alcanzar la perfección, la conducta diplomática, la matanza de animales, la búsqueda de ganancias mundanas, la adoración mundana y la importancia mundana. Todas ellas son enredaderas indeseables. Si no se distingue entre la enredadera bhaktilata y las demás enredaderas, el agua de riego se usa mal, pues nutre a las demás enredaderas a expensas de la planta bhaktilata. El devoto inteligente debe cortar esas enredaderas indeseables en el mismo instante en las que vea crecer al lado de la planta original. Entonces la verdadera enredadera, la bhaktilata, crece con fuerza, va de regreso al hogar, de vuelta a Dios y busca refugio bajo los pies del loto de Krishna. Estos son ahora todos los textos, directamente. Cuando el fruto del servicio devocional madura y cae, el jardinero lo saborea y con ayuda de la enredadera llega al árbol de deseos de los pies del loto de Krishna en Goloka Vrindavan. Allí, el devoto sirve los pies del loto del Señor que se comparan a un árbol que satisface los deseos. Lleno de felicidad, saborea el jugo del fruto del amor y alcanza la bienaventuranza eterna. Saborear el fruto del servicio devocional en Goloka Vrindavan es la perfección más elevada de la vida. En presencia de esa perfección, las cuatro perfecciones materiales, religión, crecimiento económico, conciencia de los sentidos y liberación, son logros de lo más insignificante. Mientras no aparece la más leve fragancia del amor puro por Krishna, que es la hierba medicinal perfecta para controlar al Señor Krishna en el corazón, las opulencias de las perfecciones materiales llamadas siddhis, las perfecciones brahmínicas, satya, samadhi, diksha, etc., el trance de los yogis y la bienaventuranza mundista del Brahman parecen maravillosas. Quien alcanza el plano del servicio devocional puro adquiere amor por Dios. Por lo tanto, voy a describirte algunos de los signos del servicio devocional puro, o sea, de Shuddha Bhakti. Son todos textos de Chaitanya Mahaprabhu hablando. Cuando se cultiva el servicio devocional en su forma más elevada, es necesario estar libre de todos los deseos materiales, del conocimiento que se obtiene con la filosofía monista y de la actividad fruitiva. El devoto debe servir constantemente a Krishna de forma favorable, de la manera en que el Señor lo desea. El devoto puro no debe cultivar otro deseo que el de servir a Krishna. No debe ofrecer adoración a los semidioses ni a personalidades mundanas. No debe cultivar conocimiento artificial que carece de conciencia de Krishna, ni debe ocuparse en otra actividad que las actividades conscientes de Krishna. Debe ocupar todos sus sentidos purificados en el servicio del Señor. Esa es la práctica favorable de actividades conscientes de Krishna. Esas actividades reciben el nombre de Shuddha Bhakti, servicio devocional puro. Si el devoto ofrece servicio devocional puro de ese modo, con el paso del tiempo se desarrolla en él su amor original por Krishna.
En escrituras védicas como los Pancharatras y el Srimad Bhagavatam se explican estos signos. Bhakti, o servicio devocional, significa ocupar todos nuestros sentidos en el servicio del Señor, la suprema personalidad de Dios, el amo de los sentidos. El servicio que el alma espiritual ofrece al Supremo tiene dos efectos colaterales. La persona se libera de todas las falsas identificaciones materiales y sus sentidos por el simple hecho de ser empleados en el servicio del Señor, se purifica. Del mismo modo que las celestiales aguas del Ganges fluyen sin obstáculos hacia el océano, cuando mis devotos escuchan acerca de mí, sus mentes vienen a mí, pues yo habito en el corazón de todos. Estas son las características del servicio amoroso trascendental que se ofrece a Purushottama, la suprema personalidad de Dios. No tiene causa y no se puede obstaculizar de ningún modo. Mis devotos no aceptan Salokya, Sashti, Sarupya, Samipya, ni la unidad conmigo, ni siquiera si soy yo quien les ofrece estas formas de liberación. Nunca las prefieren a ofrecerme servicio. El Bhakti Yoga, con las características antes citadas, es el objetivo supremo de la vida. Quien ofrece servicio devocional a la suprema personalidad de Dios trasciende las modalidades de la naturaleza material y alcanza la posición espiritual en el plano del servicio devocional directo. Ahora bien, ¿quién está infectado con el deseo de disfrute material o de la liberación material? No puede elevarse al plano del servicio del puro del Señor, aunque superficialmente ofrezca servicio devocional conforme a los principios regulativos ultinarios. El deseo material de disfrutar del mundo material y el deseo de liberarse del cautiverio material se consideran dos brujas, ahí las tienes, que se apoderan de nosotros como fantasmas. Mientras esas brujas permanezcan en el corazón, ¿cómo podremos sentir bienaventuranza trascendental? Es imposible que disfrutemos de la bienaventuranza trascendental del servicio racional mientras estas brujas subsistan en el corazón. Las brujas de disfrute material y liberación material. Bhukti Mukti. Pero ofreciendo regularmente servicio relacional, nos vamos apegando a la suprema personalidad de Dios. Cuando ese apego se hace más intenso, se convierte en amor por Dios. Los aspectos básicos del prema, amor por Dios, que se va intensificando gradualmente y dando lugar a diversos estados son, ahora vienen los estados del amor por Dios, sneha, afecto, man, tipo de enfado, de pranaya, amor, raga, apego, Anuraga, mayor apego, Bhava, éxtasis, y Mahabhava, gran éxtasis. El crecimiento gradual del prema se puede comparar a los distintos estados del azúcar. Primero está la semilla de la caña de azúcar y luego la caña de azúcar. Luego, el jugo que se extrae de la caña, todo el mundo ha probado, bueno, y ese jugo, una vez hervido, forma melaza líquida. Luego, después, melaza sólida, que es gur, el marrón, los trozos marrones allí. Después, azúcar moreno, azúcar cande, rocas de azúcar y por último, rombos de cristal. O sea, todo es azúcar, pero cada vez más intenso. ¿No? Empezando, la semilla tendrá algo de azúcar también, por lo menos en potencia. Luego la caña sí, la puedes masticar y ahí se extrae el jugo que se puede beber, etcétera, etcétera. La combinación de todas esas etapas se denomina Stai Bhava, amor continuo por Dios en servicio devocional. A esos estados hay que sumar Dibhava y Anubhava.
cuando el nivel más elevado del amor extático se mezcla con las características de sattvika y vyabhichari, el devoto saborea la bienaventuranza trascendental de amar a Krishna en diversidad de gustos nectarios. Esos gustos son como una combinación de yogur, azúcar cande, ghee, pimienta negra y alcanfor, y son tan sabrosos como el néctar dulce. Ay, falta poco. Paciencia. Solamente 10 más. Estos todos son versos sin significado. Tranquilos, tranquilos. Ya terminamos. Demasiado amor por Dios. ¿Dónde están las brujas? En función del devoto, el apego entra en las 5 categorías de Shanta Rati, Dasya Rati, Sakya Rati, Vatsalya Rati y Madhura Rati. Esas 5 categorías surgen de las distintas formas de apego que los devotos manifiestan por la Suprema Personalidad de Dios. Las melosidades trascendentales que se derivan del servicio devocional también son de 5 tipos. Los principales melosidades trascendentales que se experimentan con la Suprema Personalidad de Dios son 5, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhura. Aparte de las 5 melosidades directas, hay 7 melosidades indirectas: risa, asombro, caballerosidad, compasión, ira, desastre y miedo. Además de las 5 melosidades directas, hay 7 melosidades indirectas. Es lo mismo, pero es una cita, o sea, son los versos con lo mismo. Las 5 melosidades trascendentales directas del servicio devocional están de forma permanente en el corazón del devoto, mientras que las 7 emociones indirectas aparecen súbitamente bajo ciertas condiciones y parecen más poderosas. Interesante. Ejemplos ahora de Shanta Bhaktas son los 9 Yogendras y los 4 Kumaras. Los ejemplos de devotos en actitud de Dasya Bhakti son innumerables, pues esa clase de devotos existe en todas partes. En Vrindavan, los ejemplos de devotos con actitud de fraternidad son Sridhama y Sudama. En Dwaraka, los amigos del Señor son Bhima y Arjuna. En Vrindavan, los devotos con amor paternal son Madre Yashoda y el Padre Nanda Maharaj, mientras que en Dwaraka, los padres del Señor son Vasudeva y Devaki. Hay además otras personas superiores que son devotos con actitud de amor paternal. Las principales devotas con amor conyugal son las gopis de Vrindavan, las reinas de Dwaraka y las diosas de la fortuna de Vaikunta. Estas devotas son incontables. El apego por Krishna se divide en 2 categorías. Una es el apego con respeto y reverencia, y la otra es el apego puro sin reverencia. El apego puro sin reverencia se da en Gokula Vrindavan. El apego en que predominan el respeto y la reverencia se da en las ciudades de Mathura y Dwaraka, y también en Vaikunta. La naturaleza de Shanta Rasa es que en ella no existe ni la más mínima intimidad. Predominan, al contrario, el conocimiento del Brahman impersonal y del Paramatma localizado. Al nivel de Shanta Rasa solamente se percibe la propia posición constitucional. Pero elevándose al plano de Dasya Rasa se entiende mejor la opulencia plena de la Suprema Personalidad de Dios. En el plano de Dasya Rasa, el conocimiento relativo a la Suprema Personalidad de Dios se revela con respeto y reverencia. Al ofrecer servicio al Señor Krishna, el devoto en el plano de Dasya Rasa da al Señor felicidad constantemente. Las cualidades de Shanta Rasa también se encuentran en Dasya Rasa, pero con la añadidura del servicio. Así, el nivel de Dasya Rasa contiene al mismo tiempo las cualidades de Shanta Rasa y de Dasya Rasa. En el plano de Sakya Rasa se manifiestan tanto las cualidades de Shanta Rasa como el servicio de Dasya Rasa.
En el nivel de la fraternidad, las cualidades de Dasya Rasa están mezcladas con la confianza propia de la fraternidad en lugar del respeto y la reverencia. En el plano de Sakya Rasa, el devoto a veces ofrece servicio al Señor y a veces, a cambio, hace que Krishna le sirva a él. Cuando jugaban a luchar, los pastorcillos a veces se subían a hombros de Krishna y otras veces dejaban que Krishna se subiese en sus propios hombros. En el plano de la fraternidad están ausentes el temor y la reverencia, pues en esa rasa predomina el servicio impregnado de confianza. Por lo tanto, Sakya Rasa se caracteriza por las cualidades de tres rasas. En el plano de Sakya Rasa, la suprema personalidad de Dios Krishna se siente controlado por los devotos que gozan de gran intimidad con él y se consideran iguales a él. En el plano del amor paternal, las cualidades de Shanta Rasa, Dasya Rasa y Sakya Rasa se transforman en una forma de servicio denominado sustento. La esencia del amor fraternal es la intimidad carente de la formalidad y la veneración que encontramos en Dasya Rasa. Debido a un mayor sentido de intimidad, el devoto que actúa en el plano del amor paternal castiga y riña al Señor como haría un padre corriente con su hijo. En el plano del amor paternal, el devoto se considera el sustentador del Señor. El Señor es así el objeto de manutención, como un hijo. Por esa razón, esta melosidad goza en plenitud de las cualidades de cuatro rasas: Shanta Rasa, Dasya Rasa, fraternidad y amor paternal. En ese nivel, el néctar trascendental es mayor. El intercambio de felicidad es una cita espiritual entre Krishna y sus devotos, en el que Krishna se deja controlar por el devoto, se compara a un océano de néctar en el que se sumergen el devoto y Krishna. Ese es el veredicto de los sabios eruditos que saben apreciar la opulencia de Krishna. En el plano del amor conyugal, el apego por Krishna, el servicio que se le ofrece, los despreocupados sentimientos de fraternidad y los sentimientos de manutención se vuelven mucho más íntimos. En el plano del amor conyugal, el devoto ofrece su cuerpo en el servicio del Señor. Así, en ese nivel, están presentes las cualidades trascendentales de los cinco rasas. En los elementos materiales, comenzando por el éter, se van manifestando una tras otra todas las cualidades materiales. Un proceso de evolución gradual surge primero una cualidad, después dos, tres y cuatro. En la tierra aparecen ya las cinco cualidades. De modo parecido, en el plano del amor conyugal están amalgamados todos los sentimientos de los devotos. El gusto intensificado es ciertamente maravilloso. Sri Chaitanya Mahaprabhu concluyó entonces: simplemente te he dado una visión general de las melosidades del servicio devocional. El modo de ajustar y desarrollar todo esto lo dejo a tu consideración. Cuando alguien piensa en Krishna constantemente, en su corazón se manifiesta el amor por él. Aunque sea un ignorante, por la misericordia del Señor Krishna puede alcanzar la lejana orilla del océano del amor trascendental. Tras decir esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Srila Rupa Goswami y entonces decidió ir a la ciudad de Varanasi. Así terminamos esto de momento. Y el domingo seguiremos con Sanatana Goswami. ¿Todavía hay fuerza para comentarios o preguntas? I want to ask, you said that in conjugal love, all the other five rasas are included. So my question is, does each rasa include the previous rasa? So, yeah, la pregunta es si en el amor conyugal están incluidas todas las rasas anteriores, pues sí. Es como en la tierra están todos los anteriores: fuego, agua, aire, éter. No son prominentes, quizás, pero están. O sea, cada vez que, por eso era la comparación con el azúcar, ¿no?
O sea, la dulzura está. Al principio es líquido, luego se hace más condensado en la melaza. Luego ya se condensa, se va al agua prácticamente. Entonces se vuelve gur o jaggery y luego azúcar moreno, granulado, y luego más es como azúcar cante y al final los rombos de cristal, como se dice. Pero o sea, cuando más aumenta, todo lo anterior está incluido. Esa es la idea, sí. Pues muy bien. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Goswami ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Srimad Nityananda Govinda Chanda Gaura ki jai, Hare Krishna. Gracias.